Y aquí hay poca gente, ¿no? Venga, Blas, ponte para la foto. Ya va, ¿eh? Iván, si quiere. Bien. ¡Hala! Esto vamos a poder hacer muchas cosas, ¿eh? Igual, intentar agarrar una entre todos, el cartel. Venga, va. Eva María, de todas las personas que tienen este tipo de problemas y desde enfermedades, y bueno, pues con este dinero esperemos hacer muchas cosas, sobre todo visibilización, intentar hacer muchas campañas de visibilización para que la gente conozca estas enfermedades, que es un poco lo importante, y bueno, intentar llegar a todo el mundo que podamos para contar las experiencias de estas personas que, ¿no?, que están ocultas en nuestra sociedad, y la verdad que queremos sacarlas a la luz, ¿no?, para que la gente sepa que estas enfermedades existen y que son más, digamos, son más habituales de lo que parece, ¿no? Y ahí es importante ayudas como estas. Sí, la verdad que son muy importantes, sobre todo aparte por el tema económico, que a nosotros nos viene evidentemente muy bien por el mantenimiento de por los gastos de mantenimiento de la asociación, y poder ayudar a la gente que con este dinero. Es muy importante el tema de la visibilización, ¿no? Para nosotros ahora mismo es casi lo fundamental, ¿no?, que la gente sepa de estas enfermedades y que la gente se conciencie, y con esto, de esta manera, podamos intentar cambiar cosas en el pueblo, que hagan que sea la vida para personas como este, con estas enfermedades, sea una vida un poco mejor, ¿no?, y que dejen de estar excluidos socialmente. Y como has dicho, que no está, que la asociación que no está cerrada solo a la gente enferma, sino a cualquier persona que quiera colaborar. Efectivamente, eso creemos que no, igual no lo hemos transmitido lo suficientemente bien, porque en la web lo ponemos claramente, pero la asociación está abierta para todo el mundo. Gente enferma, familiares, porque sabemos que los enfermos tienen muchos problemas, pero los familiares de los enfermos y los amigos también tienen muchos problemas. Entonces, nosotros, nuestra asociación, quiere incluir y quiere intentar ayudar también a los familiares y amigos de estos enfermos, y por supuesto toda la gente que quiera participar es bienvenida, porque al final todos los cambios o mejoras en la accesibilidad social de estas personas enfermas va a repercutir en el beneficio de todo el mundo, porque será mejorando la calidad del aire, será mejorando la calidad de los productos de limpieza, será mejorando reduciendo la contaminación electromagnética en los colegios, etcétera. Por lo tanto, entendemos que todo el mundo es bienvenido a echar una mano en esta asociación. ¿Y se va consiguiendo algo aquí en Durangaldea poco a poco, aunque no sea fácil? Sí, la verdad que estamos teniendo bastante repercusión, ¿no? Ya hace un par de años o tres, y si conseguimos la declaración institucional del ayuntamiento, ¿no?, que lo promovió Herria en Escubidea y luego lo suscribió todos los ediles, de ayuda a personas con estas enfermedades, ¿no? Y sí que es cierto que ha tardado un poco en hacerse las cosas, pero ya estamos trabajando, por ejemplo, en el tema del cambio de productos de limpieza en los espacios públicos, en los edificios públicos del ayuntamiento, ¿no? Estamos ahora mismo, se están haciendo pruebas con productos aptos para personas con sensibilidad química, y para intentar cambiarlos y que en la próxima licitación de limpieza de espacios públicos aparezca, ¿no? Y todo eso, pues bueno, cuando lo consigamos, que espero que se consiga, hará que el ambiente después en los espacios públicos, una vez después de hacer una limpieza, pues no sea tan agresivo como es ahora, utilizando pues lejías, etcétera. Entonces, bueno, sí que estamos haciendo cosas, y ahora, bueno, pues seguiremos trabajando con el ayuntamiento, con el ayuntamiento, para conseguir más cosas, ¿no?, que están dentro de esa declaración institucional. Yo creo que sí se puede hacer muchas cosas, y bueno, con el objetivo que Durango sea referente, ¿no?, a nivel nacional de tratamiento y de ayuda a personas con estas enfermedades, ¿no? Ya, de hecho, lo que se hace en Durango luego se exporta a otros ayuntamientos, y por lo tanto nos parece importante que Durango sea pionero en muchas de estas acciones.